Mi nombre es Flavio Josefino y hoy estaremos conociendo el magnífico Puerto Rico. Pero antes, vamos a dar un poquito de historia. Los habitantes originales de Puerto Rico se llamaban los taínos y eran como una gente bien retrasada porque no usaban zapatos, no usaban ropa, no iban al cine, no tenían ni celulares. Ay, pero eso no importa. Lo importante es que Puerto Rico es el mejor sitio del mundo. ¡Vengan! Estamos aquí frente al Centro de Convenciones, uno de los grandes baluartes de la industria del servicio aquí en Puerto Rico. Lo idóneo sería que la industria del servicio abarcara todos los rincones de Puerto Rico, en todos lados. Agua de manantial. Esta industria, junto a la industria de los centros comerciales, son el sector más importante para nuestra economía, gracias a sitios como Plaza Las Américas, San Patricio Plaza, Las Catalinas, el Cantón Mall. Puerto Rico goza de las mejores economías en todo el mundo. Y gracias a ti. ¡Vengan! Estamos aquí en uno de los proyectos nuevos del gobierno de Puerto Rico, el Paseo de los Presidentes. Frente al Capitolio de San Juan, Puerto Rico, el edificio que almacena la rama legislativa de Puerto Rico, donde trabajan las personas más importantes del país, los legisladores y los senadores, políticos de integridad, orgullo patrio puertorriqueño. Ya hemos visto muchas cosas bonitas aquí en San Juan. Ahora nos vamos a trasladar a la zona más importante de la zona metropolitana capitalina puertorriqueña, Guaynabo City. Come, let's go. Here we are in G City, the most beautiful place in the whole island of Puerto Rico. Here everything is in the native Anglo-Saxonian language. So the native speaker can realize how important the English language is in his nation. Hoy en día el paisaje metropolitano cuenta con un deslumbre de billboards, el cual es un deleite visual para todos. Así, corporaciones y diferentes negocios dan a conocer sus excelentes productos y sus excelentes marcas. Hoy en día Puerto Rico cuenta con los avances tecnológicos más modernos del mundo, como por ejemplo este gran coliseo tan necesario para nuestro pueblo. Además de eso, también Puerto Rico cuenta con una de las comunidades cibernéticas más grandes en todo el mundo. Facebook, MySpace, YouTube nos ayuda a mantenernos como pueblo unido. Puerto Rico también cuenta con una rica variedad gastronómica. Tenemos reposterías, cafeterías y restaurantes gourmet de primera calidad como este detrás mío. Puerto Rico siempre ha contado con una gran riqueza. Hoy en día, el sector bancario se encarga de administrar esta riqueza. Y hoy en día, vivimos en un Puerto Rico donde todo el mundo disfruta de la riqueza equitativamente. Todo el mundo vive igual, gracias a nuestro gran sistema. El aroma tropical. Genial. Puerto Rico tiene una cohesión social, donde reina el amor y donde todos somos felices. Puerto Rico, para ti y para mí. Yo soy Flavio Josefino y hoy estaremos conociendo al magnífico Puerto Rico. Hoy estaremos hablando de la transportación en la zona metropolitana capitalina puertorriqueña.
Pero antes, ¿qué es transportación? ¿Qué es eso? Con la industrialización y con el crecimiento de la población, las zonas urbanas inevitablemente tienden a crecer y a esparcirse. Para que haya un flujo adecuado en una sociedad de mercancías y seres humanos, se requiere de un sistema de transportación adecuado que facilite el tránsito de cosas con ligereza y puntualidad. Se requiere de una infraestructura óptima, de vehículos y de recursos humanos para hacer que todo el sistema funcione bien. Pero eso no importa, que mucha palabrería dije, ¿verdad? Lo que importa es que la zona metropolitana capitalina puertorriqueña tiene uno de los mejores sistemas de transportación en todo el planeta. ¡Vengan! En la zona metropolitana capitalina puertorriqueña, el sistema de transportación pública es de primera. Las autoridades metropolitanas de autobuses se encargan de administrar todos esos buses que tienen ahí. Sin duda alguna, la AMA cuenta con una planta física de primera, guagua de primera, una administración y un grupo de obreros comprometidos con la excelencia. No obstante, sin duda alguna, el fuerte de la AMA es su puntualidad. Solo tuve que esperar 50 minutos por la guagua. Sin duda alguna, el método de transportación pública favorito y predilecto de todo el mundo es el Aqua Expreso. ¡Avance, que está lleno! ¡Se acaban los boletos! Sin duda alguna, el avance más nuevo en la transportación pública es el Gran Tren Urbano, ideado por la administración del Dr. Pedro Rosselló González, el cual agrupó un grupo de mentes puertorriqueñas internacionales e idearon este gran sistema, con mucho honor y con mucha honradez. Como pueden ver, el tren va desde Bayamón hasta San Juan, y algún día dará vuelta a todo Puerto Rico, como hacía antes. Cuando viene al tema de transportación privada, en Puerto Rico hay varias opciones. Está la motora, la guagua privada, pero sin duda alguna, el elemento que más predomina es el automóvil común. Puerto Rico es un mar de carros, y eso es lo mejor que le ha pasado a la Isla del Encanto. ¡Qué chévere es correr por el tapón! A ese carro le van a dar un tronco de ticket. El carro es tan fantástico que lo usamos prácticamente para todo. Usamos el carro para ir al trabajo, para ir a las tiendas, para ir al cine, para ir al banco, para ir a la iglesia, para ir a la playa. En fin, usamos el carro para todo. Y eso es súper, súper bueno. ¡Que viva el carro! ¡Sí! Además de eso, nos provee con un sinnúmero de comodidades, como por ejemplo, estar encerrado, con aire acondicionado, con música, con un celular a la oreja, completamente separado de nuestro odioso clima tropical. He aquí algunos datos importantes sobre el carro en Puerto Rico. Otra manera de transportarte alternamente es usando tus pies para caminar por el glorioso entorno metropolitano puertorriqueño. Pero, ¿para qué caminar? ¿Para que te asalten? Todo el mundo sabe que no es necesario gastar más dinero en infraestructura para transportación pública, ni para transeúntes, ni para ciclistas. Lo importante es gastar más dinero en la infraestructura para vehículos de motor. Porque todo el mundo sabe que el carro es lo más importante en Puerto Rico. En Puerto Rico, además de la transportación pública y la transportación privada, también existen métodos alternos de transportación, como es la bicicleta. ¿Pero quién necesita bicicleta? La bicicleta es de país tercermundista. Y además, ¿para qué correr bicicleta si lo único que hace es quemar calorías? ¡Para eso quema gasolina! Sin duda alguna, la zona metropolitana capitalina puertorriqueña cuenta con el mejor sistema de transportación en todo el hemisferio.
y yo diría en todo el planeta. Demos las gracias por este gran tesoro boricua.